Saludos. Una de las empresas vitales para la alimentación de la población es sin duda la empresa pesquera industrial Caiberín. Un sinnúmero de restricciones en cuanto a las materias primas en este 2020 causada por la pandemia, sin obviar el férreo bloqueo económico, comercial y financiero por parte de los Estados Unidos contra el país, los trabajadores de esta empresa del territorio supieron sortear las dificultades y tomar alternativas para cumplir los planes, llevando comida a la mesa del pueblo. Así lo confirmó Dinella Carrera Valdés, jefa de la UEB Villamar. Este año para nadie es secreto que ha sido un año difícil para todos los cubanos y sobre todo para aquí, para la pesca. Fue un año difícil porque a pesar de todos los problemas con la COVID, con las escaseces de combustible y con las restricciones de la materia prima, Epicay no paró. Sus barcos siguieron pescando con limitaciones de combustible, dándole prioridad a las escamas y a la langosta, y Villamar siguió produciéndole, dando prioridad a los conformados y a las exportaciones. Este año exportamos el doble de pescado, exportamos más langosta. Este año la empresa cumplió el plan de langosta, que hacía años que no lo cumplía. Sobrecumplió el plan de langosta, sobrecumplió el plan de pescado exportable, y los conformados no pudimos acabar de cumplir el plan debido a la escasez de materia prima. O sea, la total de materia prima que nos hacía falta para lograrle los planes no nos entraba completa. Nos entraba casi siempre 65%, por lo tanto, con los planes no estuvimos cumpliendo 65% en proporción a la materia prima que nos entraba. Decir también que la materia prima que nos estaba entrando es de producción nacional, la mayoría, o sea, harina de arroz, harina de maíz, harina de soya. Y la harina de trigo nos entraba entrando en pequeña proporción, por lo que nos vimos obligados a mezclar todas estas harinas y entonces hacer nuevas formulaciones para los conformados, que han tenido mucha aceptación en la población. Y cuando la COVID, esto se arreció, no paramos de producir, tomamos alternativas acá en la empresa, trabajadores que tuvieron que irse para la casa por riesgo, por alto riesgo, pero con otros trabajadores asumimos la responsabilidad, asumimos la producción. Y lo importante fue eso, que seguimos brindándole alimento al pueblo, servicio al pueblo y comida a la población. Los anidistas aportaron mucho porque fue un año en que no entró casi ni piezas de repuesto, que no entraron recursos para la veda. Un año en que los mantenimientos tuvieron que hacerse con esfuerzo propio y con innovación. Exportamos ahora en este mes casi 60 toneladas de langosta, lo que dio una utilidad en la empresa de 185%, donde los trabajadores tuvieron un mes bueno en salario. Y creo que ha sido un esfuerzo grande en este año y ha sido un año que va a ser inolvidable. Inolvidable porque hemos pasado mucho trabajo, pero hemos trabajado mucho. Sobre la tarea de reordenamiento en el país, efectiva a partir del 1 de enero de 2021, la jefa de la Unidad Empresarial de Base Villamar, Dinella Carrera Valdés, auguró mejoras para la empresa con la concreción de varios proyectos. Tenemos buenas proyecciones porque es una empresa que exporta y, como se ha dicho, las empresas exportadoras pues tienen una visión larga y nuestros trabajadores creo que van a poderse sentir mejor. Por lo menos vamos a poder tener más autoridad a la hora de emplear nuestro recurso. Podemos ya disponer de moneda libremente convertible para poderle invertir, que es lo que más le hace falta a esta industria. Tenemos la planta de tratamiento que la estamos terminando, va a estar funcionando en el 2021. Tenemos un plan para el 2021 de 7 toneladas de esponja. Pues esa fue la proyección que dio el SIC. Pero creo que la empresa puede tener mucho más. O sea, ese plan puede sobrecumplirse porque, de hecho, ya hoy tenemos ahí en la esponjería cerca de 3,5 toneladas de esponja que deben salir entre diciembre y enero. Los especialistas de acá dicen que hacía tiempo no veían una esponja tan buena. Ya vinieron del Centro de Investigaciones Pesqueras, la revisaron, vino un español que se interesó y puede ser que tengamos por ahí una entrada o una inversión para poder seguir desarrollando ese taller de esponja que puede dar mucho más. Decisivo será el esfuerzo de los trabajadores de la pesca de Caiberín, el aprovechamiento óptimo del tiempo en el mar, el ahorro, la eficiencia de las capturas, utilizar las adecuadas artes de pesca y, esencial, contribuir a la alimentación de la población y adaptarse a los nuevos cambios de la economía del país. Onel de Santiago Rojas, Sistema Informativo de esta emisora.